niños, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que estos videos va dirigido para los niños de segundo grado de primaria en el área de matemática. El día de hoy vamos a ver lo que es problemas. Para poder resolver un problema, debemos tener en cuenta cuatro momentos, o sea, cuatro pasos. Nuestro primer paso será lectura del problema e identificación de la pregunta. Nuestro segundo paso va a ser la identificación y registro de los datos. Nuestro tercer paso, la operación. Y nuestro cuarto paso, la redacción de la respuesta. Muy bien, a continuación vamos a ver problemas de adición. Entonces tenemos, María tiene 5 fresas, pero su mamá llega del mercado y trajo 15 fresas. ¿Cuántas fresas hay en total? Entonces vamos a resolver paso por paso. Primero, nuestro paso 1, lectura del problema e identificación de la pregunta. Entonces leemos, María tiene 5 fresas, pero su mamá llega del mercado y trajo 15 fresas. Nos dice, e identificación de la pregunta. ¿Podemos identificar cuál es la pregunta? Sí, muy bien. La pregunta nosotros la identificamos, ¿por qué? Porque está entre signos de interrogación. Entonces sería, ¿cuántas fresas hay en total? Muy bien. Cuando nosotros tenemos la palabra total o en total, significa que nos está pidiendo que sumemos. No lo olvides. Paso 2, la identificación y registro de los datos. María tiene 5 fresas. Ese va a ser nuestro primer dato. Y lo vamos a registrar acá abajo. Tiene 5. Pero su mamá llega del mercado y trajo 15 fresas. Entonces, nuestro segundo dato, trajo 15. Nuestro paso 3, la operación. María tiene 5 fresas, pero su mamá llega del mercado y trajo 15 fresas. Entonces, vamos a poner en nuestra tablita. Debajo tenemos, bueno, primero tenemos las unidades, decenas y centenas. En este caso, solamente tenemos hasta las decenas. Pondremos el número 5 debajo de las unidades. Y en nuestro segundo dato, que es 15, ponemos el 5 debajo de las unidades y el 1 debajo de las decenas. Entonces, a continuación, continuamos a sumar. 5 más 5. Muy bien, primero sumamos las unidades. Nos sale 10. Entonces, ponemos el 0 y vamos a llevar un 1 para las decenas. 1 más 1, vamos a tener 2 decenas. En total tenemos como respuesta 20. Muy bien. Paso 4, la redacción de la respuesta. Entonces, ¿cuál fue nuestra respuesta? 20, pero tenemos que saber redactarla. Vamos a redactarla diciendo, en total hay 20 ¿qué? Muy bien, 20 fresas. Y eso va a ser nuestro ejercicio. Te invito a que sigas practicando más problemas como este. Nos vemos en un próximo video. El día de hoy vamos a continuar con los problemas. Volvemos a repasar. Para poder resolver un problema, debemos tener en cuenta cuatro pasos que son muy importantes para que tú puedas resolver tus ejercicios o tus problemas. Paso número 1, lectura del problema e identificación de la pregunta. Paso número 2, la identificación y registro de los datos. Paso número 3, la operación. Paso número 4, la redacción de la respuesta. Ahora veremos problemas de sustracción. A ver, aquí ya nos dice, leemos nuestro ejercicio. Daniel tiene 14 globos y se le reventó 5 globos. ¿Cuántos globos le quedan? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Empezamos contando nuestros globos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, ¿cuántos globos tenemos? 14 globos. Muy bien. Y los escribimos así.
14 globos. Entonces continuamos. Nos dice que Daniel tenía 14 globos y se le reventó 5 globos. Entonces vamos a ver cuánto nos queda. Cuenta conmigo. A estos 14 globos le vamos a restar 5 globos que se les reventó. Entonces contamos. Quitamos un globo, 2 globos, 3 globos, 4 globos, 5 globos. Ahora nuestro trabajo va a ser contar cuántos globos nos quedó. Y vamos a contar. Pero primero vemos que nos quedó 14 menos 5. A continuación, empezamos a contar cuántos globos nos quedó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto nos quedó? 9 globos. Muy bien. Entonces, nuestra operación es 14 menos 5 es igual a 9. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda seguir practicando y estudiando para que puedas resolver más rápido los ejercicios.